Hola, muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a este concierto presencial en el Templo Mayor del Campus Oriente de la Universidad Católica, que es parte del ciclo Bach Santiago. Bienvenidos también a todos quienes nos acompañan a través del streaming. Hoy escucharemos el 23º concierto del ciclo Bach Santiago, este monumental proyecto iniciado por el profesor Víctor Alarcón en el año 2018, y tendremos en la dirección a la profesora Paula Torres. Se interpretarán tres cantatas por parte de un octeto vocal y un ensamble instrumental. Estamos justamente con la profesora Paula Torres, quien nos acompañará en una audición guiada de este programa. Muchas gracias, profesora. Gracias, Romina. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Estamos honrados y felices de pertenecer a este proyecto que fue creado por una persona que amó a Chile y su destino artístico como Víctor Alarcón. Esta tarde traemos tres cantatas que están concebidas dentro del tiempo del ordinario según el calendario litúrgico. Y la primera de ellas es inspirada en textos de un poeta contemporáneo, a Johann Sebastian Bach, que es Georg Neumark. Y va, él la hizo para la conmemoración del día de San Juan Bautista. Sus textos hablan del ejemplo de la conversión, de lo que significa el bautismo, de la trascendencia que es limpiar nuestros pecados y cómo lo hizo Jesús, que no tenía ninguna necesidad, pero sembrando el ejemplo y trazando la senda. La número 38, que es la segunda que vamos a cantar, está basada e inspirada en textos de Martín Lutero y habla sobre la profundidad y la oscuridad en la que muchas veces nosotros los seres humanos vivimos. Cómo miramos nuestras cuitas y cómo con eso nos estamos evaluando ante la mirada de nuestro Señor. Después de esta dolorosa reflexión, viene la 93 con un lindísimo mensaje que a mi juicio fue el que, bueno, todos los textos me llegaron, pero es con el que me quiero quedar. Y es que todos los seres humanos podríamos y debemos esperar con esperanza y con fe en una luz interior, en la divina providencia que cada uno deberíamos sentir adentro. Sea cual sea nuestro credo, el mensaje es la espera firme, la espera confiando en la palabra, pero sobre todo con sobriedad que es tan ajena a nuestra cultura. Obviamente eso es un mensaje de la austeridad misma, a sí mismo en el sufrimiento y de esperanza. Así que cualquier director coral siempre tiene que atravesar por textos luminosos cada vez que se aboca al estudio de obras. Y en este caso, Bach siempre es una lámpara para todos nosotros, no importa cualquier edad y en el momento en el que estemos, pero es un remanso a nivel artístico y es un remanso a nivel espiritual. Espero que la disfruten. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Los dejamos entonces con este concierto que se iniciará ahora con tres cantatas de Johann Sebastian Bach, que es parte de este ciclo que convertirá a nuestra ciudad capital en la primera ciudad de latinoamericana donde se interpreten todas las cantatas de Johann Sebastian Bach. Escucharemos entonces las cantatas número 38, 93 y 7. Dirige Paula Torres. Los dejamos además invitados el próximo martes a un concierto de la 57ª temporada del Instituto de Música de la Universidad Católica con un homenaje a Gustav Mahler a 110 años de su muerte. Esto a las 19 horas en música.uc.cl. Muchas gracias.
Thank you.
selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, merkt und hört. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Merkt und hört ihr Menschenkinder, was Gott selbst die Taufe heißt. Es muss Feuer Wasser sein, doch schlägt Wasser nicht allein. Es muss Feuer Wasser sein, doch schlägt Wasser nicht allein. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinige die Sünder, tauft und reinige die Sünder. Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reinige die Sünder. Gottes Wort und Gottes Geist, Gottes Wort und Gottes Geist, tauft und reiniget die hat Gott klar mit Worten und mit Bilden dargetan. Am Jordan ist der Vater offenbar, die Stimme bei der Taufe Christi hört. Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn.
ist vom hohen Himmelsthron der Welt zu Gott in niedrige Gestalt gekommen und hat das Fleisch und Blut der Menschenkinder angenommen, denn nimmt nun als euren Heiland an und höret seine teuren Lieder. Dort nach seinem Leiden und nach
nach dem Auferstehen aus dieser Welt zum Vater wollte gehen, sprach er zu seinem Jüngern: Geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden, vergläubet und getauft wird auf Erden der Sohn.
Neue Wunder tun.
höre mitten in dem Leiden, ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Ängstigtes Gemüte, vertraue deines Gottes Güte, sein Wort bestimmt und fehlet nicht, sein Trost wird niemals von dir scheiden. Gemüte, vertraue deines Gottes Güte, sein Wort besteht und fehlet nicht, sein Trost wird niemals von dir scheiden. Sein Trost wird niemals von dir scheiden. Ich höre mitten in dem Leiden, ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Ich höre mitten in dem Leiden, ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Ich höre mitten in dem Leiden ein Trostwort, so mein Jesus spricht. Thank you.
La verdad me ha gustado harto, especialmente el que hayan mezclado como partes electrónicas con la música ahí en vivo. ¿Te gustó que fuera música mixta en el fondo? Sí. ¿Que tuvieran esos recursos y los visuales? Sí, eso también. Eso igual como que creo que como una atmósfera así como bien rica en ese momento, como que hizo que uno se sintiera como más dentro de lo que estaba pasando. Mira, vine la semana pasada de piano y me sorprendió, me gustó mucho, muy interesante. Y me llamó la atención lo novedoso que sonaba este concierto. Y me ha parecido hasta ahora súper interesante. En verdad es novedoso. Sí, el programa en sí, como en el IMOC igual no se tocan mucho ese tipo de músicas. Entonces bacán que lo incorporen en una serie de conciertos que están haciendo acá. Siento que igual como que esto... integra mucho más ese tipo de música a estos espacios que son más como comunes en general. Novedoso, absolutamente novedoso. Primera vez que me toca algo tan diferente. Yo soy aficionado a todo lo que es arte de alguna manera en todo su ámbito. La verdad es que me sorprendió. Totalmente nuevo, totalmente. Bueno, vine porque soy estudiante UC y me pareció muy interesante el programa porque traía barroco francés y como bien dijo el profesor Reyes al inicio del concierto, esta introducción del violín italiano en el barroco francés lo encontré súper interesante y me gustó mucho cómo estuvo esa primera obra que era muy francesa, luego la segunda que era muy italiana, pero francesa, y al final volvían con esa suerte de equilibrio entre lo francés y lo italiano. Y me pareció muy interesante la interpretación del conjunto, así que muy agradecido de este concierto. Fascina la música barroca, bien, la música antigua, es la más que me gusta. Y porque hacía mucho tiempo nosotros éramos habitués de todos los conciertos de la Católica y durante años y nos hice mucha falta. Así que está feliz, me resultó la inscripción y venimos. ¿Cómo es la emoción que usted siente con la música en vivo? Me encanta, me siento, bueno, es vida para mí. Así que realmente es una de las músicas que más me gusta. ¿Usted extrañaba la música en vivo? Mucho. ¿Era parte de su vida? Absolutamente, absolutamente. Toda la semana lo de la Católica y también de la otra universidad. Bueno, lo vimos alguna bastante en streaming, pero no es lo mismo. Absolutamente, no se puede comparar estar en vivo a estar frente a una pantalla. ¿Qué le pareció el auditorio? Maravilloso. Muy bueno, excelente. Se ve de todos lados, el sonido excelente, muy bueno. La verdad yo soy fanático del barroco, en específico más del barroco alemán con Bach, pero como vi que iban a ver a varias de variantes o guiño a lo que es Lully y el barroco francés de los inicios, la verdad que me interesó mucho venir, sobre todo por la ejecución de cómo han sido todos los conciertos anteriores. Vengo siguiéndolo desde cuando hicieron Bach antes de la pandemia. ¿Ha venido a algunos conciertos del ciclo Bach Santiago? Sí, fui al primero que hubo con público y anteriormente fui al que se hizo en Providencia en Semana Santa. ¿Qué le pareció este concierto? Ha sido muy fluido, la verdad, ha sido muy agradable la selección que han hecho, muy dinámica a la vez. Fácil de escuchar y la verdad ha sido muy gratificante poder escuchar de nuevo y la verdad tener la posibilidad de acceder a repertorios que son muy específicos y un poco de eso como para el público general, pero que a la vez hacen súper fácil de digerir y apreciar. Es decir, es música que tal vez uno podría escuchar en grabación, en la radio, pero escucharla en vivo tiene una gracia especial. Porque... Sí, exactamente, tiene una gracia muy especial porque yo creo que gran parte de los asistentes que estamos acá conocemos un poco más de la historia de la música y en específico de este periodo, y son obras que nosotros probablemente podríamos haber
buscado en YouTube o en alguna otra selección, pero la verdad es que tener la experiencia viva de la música y escuchar la realidad del arte es muy diferente. Thank you.
Mit zenter Pein, mit tausend Angst und Schmerz, was hilft uns, o
es bringt uns Bitteres und Gemacht. Was hilft es, dass wir alle Morgen mit Seufzen von dem Schlaf aufstehen und mit betreten Angesicht des Herrn zu Bitte gehen. Wir machen unser Kreuz und Leid durch manche Traurigkeit nur größer. Drum tut ein Christ viel besser. Er trägt sein Kreuz mit christlicher Gebangenheit. Senden.
Donner kracht und dir ein schönes Wetter bange macht, dass du bleibt auch in der größten Not, ja gar bis in den Tod, mit seiner Gnade bei den Seinen, du darfst nicht meinen, dass dieser Gott im Schoße sitze, der täglich wie der reiche Mann in Lust und Freuden leben kann, der sich mit stetem Glücke speist. Bei lauter guten Tagen muss auch zuletzt, nachdem er sich an eitler Lust ergötzt, der Tod in Töpfen sagen, Petrus gleich die ganze Nacht mit leerer Arbeit zugebracht und nicht gefangen. Auf Jesu Wort kann er noch einen Zug erlangen. Drum traue nur in Armut, Kreuz und Pein auf deines Jesu Güte. Mit gläubigem Gemüte, nach Regen gibt er Sonnenschein und setzet jeglichem sein auf der